conductor de un taxi por aplicación fue agredido ayer en el Estado de México. Su auto, como lo pudo ver en pantalla, quedó destrozado sin que nadie intentara ayudarlo. Marco Antonio no solo fue golpeado, su taxi quedó vandalizado por mototaxistas en San Vicente, Chicoloapan. En entrevista para Telediario, el joven comentó que un mototaxista invadió su carril, por lo que al frenarse, le pegó. Se bajó de su moto y empezó a patear el carro. Yo me saqué mucho de onda, después estaba tan enojado que rompió un retrovisor, el retrovisor derecho. Pues de la nada me rodearon todos los mototaxistas y no sé como cuántos eran, unos 5 o 6 por ahí. Y empezaron a golpear con martillos, rompieron todos los cristales, me bajaron, me tiraron, me golpearon y ahí estuve, pues sí, recibiendo la golpiza. Marco Antonio dijo que pidió apoyo de unos policías municipales. Yo me bajé y estaban ahí unos policías municipales, eran 2. Ellos vieron lo que estaba pasando y les dije pues que me habían roto el retrovisor, ¿no? Que qué iba a pasar, que le hablaba a mi seguro. Y pues los policías en realidad no hicieron nada, simplemente me dijeron que me fuera, que era mejor que me fuera. Ante estos hechos ya presentó su denuncia. Trae la cara con golpes y la oreja izquierda lastimada. Sí, ya la presenté desde la mañana y bueno, estos momentos todavía falta entregar una información. Y me dijo que solo me tenían que coser, que sí estuvo pues fuerte la golpiza, ¿no? Que afortunadamente no pasó a más y que... pues que tenía que ir con él mañana también para que me diera otra checada. Así fue como perdió su herramienta de trabajo. Como taxista trabajó para pagar su carrera de gastronomía. Está a unos días de su titulación. Si alguien quiere apoyarlo, lo puede hacer a través de la siguiente cuenta bancaria. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que inició de oficio una investigación por la agresión registrada en contra del automovilista y daños a un vehículo. Pudo haber sido peor, ¿no? Creo que eso es lo importante, que estoy bien y no paso mayores. Con imágenes de Aarón Hernández, Telediario Miguel Sarmiento, Ciudad de México.